Bueno, me le quito. Bueno, eso te pasa. Conviene tener. Entonces se llama menos Kun el barranco. Te hacen unos chavales que conocía a uno que trabajaba conmigo, todos de gimnasio, no sabes, uno iban de guaperas para que falla y le decían a este sobreviviendo como podía. Javi, tío, hostia, es verdad, tienen los bultos esos, mogollón de bultos de esos tienes, tío. No, mogollón. ¿Ves cómo tiene mogollón de bultos? Chiquititos, mogollón. Vale, fijo. No, yo de la roja no quiero saber nada. De los rojillos sí, pero de la roja... Ahí atrás está. Con mis guantes dentro. Detrás de mí. No, mis guantes ya no están dentro. Igual te los tengo en la mano. Ya sabemos quién ha estado reventando. ¿Cómo está? ¿Sí, no? Sí, sí. O sea, darle a grabar y listo, ¿no? No, hay que encenderlo primero y luego darle a grabar. Por cierto, pero espera. Pero espera, que espera. Me estoy dando cuenta que... Que lo mismo que ayer, como le falta la historia esta, hay que darle con un palito. Chicas, chicas, son chicas. Joder, con un palito que no se desintegre, tío. Que no lleve ahí años. Que no sea como tu plata, no sé qué se deshace. No tenían pintas que se hacen de barrancos, ¿no? No me jodas, tío. Que no va. ¿Has cerrado el coche? Sí. Vas a tener que deshacerlo hecho porque... Joder, cago en la hostia. Un palito, una cosa seria, tío. Necesito un palito, una punta, algo que no se me deshaga. Es que esto también se lo tengo que deshacer. Prueba, con una punta, una navaja, ¿te vale? Genial, lo que pasa es que yo la navaja la tengo dentro del coche. Nada, no se enciende, así que abre el coche que voy a dejar la cámara. Sí. ¿Esta gente ha venido a echarse un polvito o qué? ¿Serán amantes? Sí, abre el coche y dejo la cámara. Voy a quitar, desmonta el... Es que ayer... Esta no se encendía, no sé por qué, pero no se encendía. Y no es cosa de batería nada más, porque... Vamos a quitar esto. Esto vale hostia. Vale hostia, ya estaba buscando el truco, pero no había truco. ¿Trato o truco? Era la pregunta. En ese caso ha sido trato. ¿Qué pasa? ¿Que no llega el palo hasta el final? Que... ¿O es que no se enciende a secas? No sé si es que no se enciende a secas. Ayer lo intenté y dije, va, se da la batería. Como sea, como chimillachas.
puto chimiachas, tío. Nos dejamos la puta piel en la aproximación. Ya. Es que... estaba mal indicado. Y nos pasó lo mismo también en Galicia. Con una descripción que tenía el Jesús Manuel Sánchez Hidalgo. Cago en la puta lo que nos costó encontrar en Asturias, el barranco. En Asturias yo siempre que hago barrancos que son así, no muy... que son técnicos. La cascada de agua sal y la otra... la... Hostia, eso pesa demasiado, tío. ¿Lo puedo llevar otro? Esto pesa demasiado, ¿lo puedo llevar otro? ¿Sí? ¿Quieres? No, tío. ¿Qué es broma? Vale. ¿Qué es broma? ¿Y qué pasa con el Caleillo y los demás? ¿Y también las descripciones están bien hechas? Es que están, los está bien. Caminos, los caminos en Asturias no están marcados, porque igual pues la maleza pues termina cumpliendo y bueno, los tienes que imaginar. Esta mochila está desviada, tío. Tiene un esto más prieto que el otro. Es la que lleva Javi. Prefiero que me aprietes este que el que me aflojes aquí. Ay, vale. Vale, no me folles más. O sea que... es la puta que voy a buscar. No, es que lo de Asturias es la de... y son barrancos que como son... ¿Aquel es el Serratanás? Sí, aquel que tenemos delante es el Serratanás. Pues fluye bastante el río para nuestro Serratanás, ¿eh? ¿Quién decide el nombre de los barrancos? ¿De lo de Serratanás? Porque Serratanás es todo un logro, ¿eh? De la ingeniería onomástica. La verdad es que los barranquistas pensamos que lo descubrimos y resulta que esto ya... No, la gente de los lugares ya... la mayoría ya lo sabían del sentido. No, no creo. No, le ponen nombre a todo, claro, como es normal. Tienen que comunicarse, tienen que expresar y describir las cosas. Y si viven aquí, de hecho, si te fijas, en lugares como Estados Unidos, los nombres de... ¡ay! ¡Hostia! Los nombres de muchas ciudades, de muchos estados y sobre todo de lugares son nombres indios, tío. Que llegas a un sitio a... llegas a un sitio a imperializarlo, a dominarlo, a apropiarte de él y no te puedes poner nombre a todo. Es una locura. Y menos siendo tan grande como es eso. Y si no, a la imaginación, Nueva Inglaterra, por ejemplo. Sí, New York, sí. Nuevo todo. Si tienes... si tienes Guadalajara, si tienes Durango, si tienes todo repetido ahí en América, sí, tío. Sí. No, más largo. No, porque el sol nos va a joder. Y si no, ya te jodo yo. No jodas. Que sí, que sí. Como huele a Serratanás puro y duro, tío. Esto me huele a Serratanás puro y duro. Sí, la aproximación tiene... es bastante más cañera la aproximación. Pero sí, es del mismo material. Empieza también con un valle. Lo que pasa es que es más grande, ya lo has visto ahí. El valle, el cauce de...
¿Y por qué no ponen carteles, tío? Que ponga Lumos. Ya. Pero estamos en el mes de las flores, tío. Hostia, deja los antibióticos, tío. Se masca la tragedia, oye, oye. Va a estar divertido lo de hoy. Bueno, yo la cámara ya la tengo en marcha. Es mayo. Santurce sufre, que sufre. Sotera está agonizando. ¿Para qué coño sin vida? Queremos un mes de mayo. Yo que tú no me pondría por encima de mí. Y a este digo que yo que tú no me pondría por debajo de mí. Yo prefiero ir para allá, ir haciendo isométricas, Javi. Aquí ya ha pasado alguien, aquí han pisado. Sí, cuando cuando estemos a la sombra ya. ¿Para qué coño sin vida? ¿Qué pasa? ¿Ya se te están caducando tu licra famosa, tus mallas de licra famosa? Hostia, pues ya la ha costado 20 años. Hombre, para con una china muy gorda, sí. Una mierda, si no hay vestíbulo yo no me cambio. Un vestuario con ducha. No empecemos con la guerra química, ¿eh? Hay instalaciones en árboles, Javi. ¿Está todo equipado? Yo aquí no veo.
me jodas, tío, tío, si está espesísimo esto. De 40 centímetros de profundidad.
tiene. La camiseta. Qué pijería, qué más pijería, más pijería. ¿Y cómo es? ¿En doble pero semirápido también por aquí o por aquí? Depende por dónde lo pases. Sí, por detrás hemos quedado, claro. Ahí hazlo en rápido, porque esta cuerda es muy gordita. Y el rappel no es largo. Espera, espera, espera. Javi, una de las cuerdas no nos llega. Espera, igual a las. Saca, 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 saca. Mira, hasta dónde ha subido. Ya, no, ya, a ver, sí, pero a ver, no está bien distribuida. Ya, pero bueno, hay que vamos a igualarla por si acaso. Toma. Ya. Ve un poco más, te podías animar. Ya, pero es que a mí. A mí hasta que estoy anclado me da bastante tirri. Qué homófobo eres, chico. Tú por no rozarte conmigo, cualquier cosa. Estoy deseando ya romper estas botas para estrenar las nuevas, joder. Pero ¿has cerrado el mosquetón? Sí, a medias. Sí, bueno, cierra todo y le quitas un cuarto de vuelta. A eso no le llames a medias. Tu sobrino me está pasando mucho por debajo de las piernas, ¿eh? No sé si son. No sé si son propuestas o qué es esto, ¿eh? Siempre que se pase por debajo de las piernas, con la boca cerrada. No sea que mastiques pedo, ¿no? Oye, muy bueno el chiste ese que me mandaste de la salchicha. Esta mañana he estado recordándolo, tío. Robar niños. Joder, pues yo no me acuerdo ya cuando perdí la salchicha. Las piernas más arriba, más arriba. Para los pies, baja más el culo y los pies perpendiculares al cuerpo. Ya, pues más motivo, tío, para apoyarlos bien los pies. Libre. Recibido, libre. Desde aquí hay una buena panorámica. Chicas, chicas, ¿hay chicas? ¿Hay Sí. chicas? Entonces, qué buena panorámica va a haber, joder. Pero si esto además eran nuestros primeros rappelers y luego creo que tenemos un rappel más, ¿ya? No, luego llegamos al bosque principal que baja al otro lado y después hay otros tres más. En total son seis. ¿Seis? Sí. ¿Seis? Uno que era igual a ni se podía evitar. Bueno, sí, no, ¿seis por el mismo precio que el tres? Sí. O sea, si fueran tres o fueran seis, el mismo precio. Básicamente. Ya. Espera, aquí estamos. Ya está. Todos los líos posibles. Hay un poco de lío. Ahí va. Espera. Venga. Este es un barranco guapo, ¿sabes? Para los que. ¿Cómo que lo recuperas? Para los que te lo vienen. Pues no he hecho nudo ni nada, tío. No va, tío. Habrá que recuperar del otro lado. Si no corre. Sí. Del otro lado hay que recuperar. Hay que hacerlo al revés, Javi. Hay que soltar toda la cuerda. ¿Qué me dices? Sí, porque para el otro lado no corre. No recupera. ¿Cómo que? No corre para uno, pero no para el otro. Acércate y te suelta el nudo. No, no, sí, es más fácil hacer esto y ya está. ¿No? Por un lado corre bien, pero para el otro ni hostias. Parece que me ha dejado el Yumar puesto. Toma, si quieres ir recogiendo de acá. Dame de acá. Dame un. Cuidado, cuidado, que va ahí. Sí, tío. No, ahí, eso.
Estoy pensando. No, dame una pregunta. Ya tengo, ya estoy recogiendo yo. Pero no piséis, no piséis, joder, no piséis la hostia. Es nuestro seguro de vida. Es nuestro seguro de vida. Epa. Algo ya la enseñaste bien, tío, que la cuerda tiene que subir limpia. Sí, a ver, y lo del libre lo digo siempre, lo único que me he puesto a hablar con él y se me ha olvidado. Sí, sí, sabes, sabes, lo que pasa es que estamos espesos. Este fin de semana. Yo también, el libro de semana, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Le han metido antibióticos también al chico? No, ¿qué? No, no, yo este fin de semana, la verdad. Ayer me metí más hostias de las que me suelo pegar, por ejemplo. Y alguna en el cerebro. Lo mío son los antibióticos. Una es que le hace falta descargar. Te voy a llevar a la whiskería. ¿Qué pasa? ¿No hay novia o qué? No hay novia, tío. Vaya, hostia. Vaya. En la whiskería me pondría fino. No, no, no la recojas. Que tengo aquí el otro. Es que toma. Dame, dame una foto. Es que aquí. La whiskería. La whiskería. Vayamos a todas. ¿Hay dos? Opa, eso es mejor que la llevas a aquel que me contaste en Bilbao, de la, del, el, la de las asiáticas. Sí, sí, ¿cuál es? ¿Cuál es? Las asiáticas, uno que es un piso, me has dicho, no he estado yo nunca. Había uno que trabajaba conmigo que era... No, que era ya, ¿cómo se dice? Socio y tal, sí, afiliado. Estos clientes oro dentro. Que ya hay otras veces que tiene descuentos, tiene por grupos. A ver, cuidado. Ponte a confesarse. Esto es para bols. Y los mayores, estos, las anillas estas son viejas, de todas maneras. Yeah. Aquí no han replicado de hace tipo. Lo que pasa es que estas eran muy fiables. Un día cuando se replicó así, era lo mejor tipo que había. ¿Sabéis este de que va un tío a confesarse y dice: padre, que me confieso que digo muchas palabrotas? Mira, hijo. Vamos a solucionar esto. Cada vez que digas una palabrota, sueltas 10 euros. Y va el tío y... vale, vale. Y en esto va por la calle y ¡pum! Le cae un armatroste de una ventana, tío. Y empieza a decir: ¡cago en la hostia, la puta! Y, ¡ay! Dice, joder. Perdón, perdón, padre, perdón, padre. Vale, vale. Busca de dónde viene la historia y va allí a soltar los 10 euros. Y va y sale una tía con muy poca vestimenta. Y un tío airado que está hablando, que está pegando unos gritos por allí y no sé qué, dice: a ver, no se había fijado el tío que en la puerta ponía puticlub. Y va el tío y dice: vengo a darle los 10 euros que me ha dicho el padre y tal. Ah, el cura, es que el cura es socio, no, aquí son 25. Qué cabrón. Mejor que te quite la mochila, tío. Va. No, se va fácil. Se va. Tenía que haber puesto de otra manera la cinta esta. Pues mira, como tengo tiempo, me la voy a despeñar. Libre. Libre, lo hice con un desprecio así. Libre. ¿Qué forma de hablar esa es a tu sobrino es esa, Javi? ¡Libre! Luego pues. Me va. Oye, ¿me vas a grabar, sí o no? Yo sí, yo sí te estoy grabando. No me tires agua. ¿Has aflojado? Sí, aflojado.
Bien hecho. Libre. Recibido libre. A ver, chicos, alguien en saca esto, en saca lo recoge. ¿Y yo cómo bajo de aquí a ahí? Soy la mano si quieres. Venga. Venga, va. Los brazos, ponme los brazos. Aupas, aupas. La otra puntita. Aquí tengo las dos puntitas. No, las dos no, vamos, tengo la otra. ¿No me vas a ayudar? ¿Qué antipático eres, no, tío? ¿Unai? Vaquero de mierda. Que no me ayudas, tío. Joder, a bajar aquello. Qué mamón eres. Me habías ofrecido, tío. Dame una mano. Dame la mano. Discúlpeme. No hay disculpas. Esto se paga con sangre. Pues estoy echando de menos la chaquetilla, ¿eh? Buf, estoy echando menos la chaquetilla. Más que a mi profesor de solfeo, mi primer profesor de solfeo. Así que has hecho solfeo, ya te decía yo que tenía buena voz. No, qué guapa. El solfeo no me enseñaron más que a solfear y tuve que dejarlo porque corría en riesgo mi vida. El tío nos pegaba unas somantas, tío, unos tirones de oreja y de moflete y unas hostias. Que pasé por completo de ir. Era de los que pensaban que la letra con sangre entra. De la vieja escuela. Puto salvaje de hombre, tío. No, no sé si antes o después que eso. ¿Eh? ¿Hemos hecho entrar rápido? Sí, sí. Pues este va a ser el tercero que marca aquí. Entonces, posiblemente podríamos saber. No, pues entonces falta un rapper aquí. Falta un rapper en las. Los papeles. Algún bestia que hacía alguna de estas bajadas sin rapelar. Aquí una hay, ¿sí? Para mayor comodidad vas a salir de sentado, ¿vale? Vale, vale. Una vez que te conectes, sales sentado y aquí tenemos que caer y después de aquí ya te das la media vuelta. Vale, está todo listo. Vale, fácil. Ah, me lo bajo, anda. Que algún día tendrá que impresionar a alguna chica. Algún día tendré que montar un vídeo como los suyos ahí de que pase MacGyver. Claro, que este es el de 15 que pone, ese sería el de 9, pero es que falta uno. Falta uno, falta uno. A ver, ¿falta uno por detrás o en los papeles? En o falta... Había uno de 20, que hemos a hecho. A ver, que en los papeles falta declarar uno de estos. Uno de estos. Había uno de 9. No es que falte un rappel, hemos hecho un rappel de más con respecto a los papeles. Sí, claro, que falta uno en el papel. Porque este es el de 15, que tiene dos partes como pone, y el primero es el de 20 que da. A ver, que yo no quiero estar muerto y no enterarme. O sea, si nos hemos saltado un rappel y nos hemos matado, yo lo quiero saber. Yo lo quiero saber, joder. Quiero saber que estoy en el Eliseo, en el Valhalla o donde toque.
¿Vale? Esto se parece mucho a todo lo demás, ¿eh? Si estamos en el paraíso, yo quiero mis uríes. Que me tocan 20 uríes. ¿20 uríes, Fadi? 20 uríes, que son unas chicas que están buenísimas. ¿Sí, no? Eso pone en el Corán, tío. Hostia, es que yo quiero ir... ¡Libre! Yo quiero ir al séptimo cielo del Corán, chaval. ¿Sabes que hay 7 cielos y 7 infiernos, no? Eso en todas partes. No, eso viene, eso viene de los judíos. No. No. ¿No? No. ¿Cómo que no? Que sí. Que eso viene de los judíos, tío. Los cristianos copiaron a los judíos y los musulmanes copiaron a los cristianos y a los judíos y ya está. Y todos felices. Si son del año 400 y pico. Luego trucaron los años para ir yo más rápido y así adelantarnos. Pero bueno, aquí yo cuento en años vascos, que ya estamos en el año 32.012. ¿Sí, no? Sí. En la era vasca estamos en el año 32.012. Así va. Le sacamos 30.000 años a los... ¿No vas a ir cruzado esto? Vale, igual. No pasa nada. Pon el culo más abajo con respecto a los pies más arriba con respecto al culo. Y si no te patinas. Recibido libre. Qué poco elegante esto de salir sentado, ¿no? Aquí a las dos cuando las desalíe, a ver si están liadas. Aquí un poquito. Vale. A lo mejor que tires de esta, toma. De la otra, detrás de mí. ¿Tenemos rappel seguido o...? No, ahora bastante. Está bonita esa cascadita de arriba, ¿eh? Pega el sol a las plantas, le da un poquito de contraste, está muy bonito. Ya estoy yo con él. Cuando vienes y está lloviendo y está todo... Claro, no tienes alternativa, ¿eh? Hoy al Gorgonzón, hoy estaría guapo el Gorgonzón. Suicida, ¿no? Y después, que estaría... Ah, mira, si hubiéramos tenido más tiempo, la Aurora de San Julián, que está en el sector periférico, saliendo hacia ya de Huesca, casi, saliendo hacia Sabiñánigo, o si no, en la Penilla, todos esos que están en la Vizanda que os he dicho para ir, o... ¿En la Vizanda? Luego, no, obviamente, ¿tú has hecho, el San Vicente de la Valdunquera? Sí, la cascada esa que hay encima de la ermita. Lo hice en pleno invierno en una ola de frío y
estaba todo, todo congelado. Y la cascada, preciosa, tío. Congelada encima de la ermita. Pasamos un frío de cojones. Ya te creo. Pero no había mucho agua, la verdad. Está por allí, está el Lenases también. El Lenases es el barranco con más rápido de la Sierra de Guara. Que ahí me parece 24, así tampoco es que... El Diabozulo tiene 21. Bueno, al final... Al final un poco hasta aburrido, ¿no? Sí, destrepas, pero son todos encadenados. Destrepas... A ver, ¿cómo está aquí? Vale. Vaya. Tío, estoy más abierto, estoy más mejor estoy así, libertad de movimientos, porque ya te digo, yo ayer cuando subimos sufrí mogollón por la constricción del... Es que no podía ni digerir las galletas, tío, las tenía aquí a punto de vomitarlas. Todo el fornocal estuve con las galletas sin poderlas digerir. No, no, sí, fue quitarme la chaquetilla y aquello ya iba bien. Incorporarte para antes para, de bajar, ¿no? De sí, vamos a hacer las, los fraccionamientos. Claro. Y con mucha fuerza y demás. Y ese le tengo. Que es donde me quedé trincado boca abajo con el pedal de ese nuevo. Ah, fue en ese. Fue en ese. Es que es donde te tuvieron que salvar. Bueno, salvar, sí. Si hubiera estado yo solo ahí, todavía sigo. Y fue el año pasado, dice, ¿qué haces adelante? Pues nada, llegarían los de Bones. Y estudiarían tus huesos para saber lo que había pasado. No, ya me voy a... Mejor que os quité la mochila, ¿eh? ¿Sí? Mochila de un solo hombro como mucho. Vale. Si no, me vais a atascar aquí. Aquí un aporte más. Pues tiene bonita vista, ¿eh? Estas montañas. O sea, este encajonamiento no me falta tampoco, ¿eh? Hostia, no sé si saltar, pero a riesgo de dejarme los hombros bien rozados. Ahora sí que te va a hacer falta la...
No, qué va, no hay tanta profundidad, no ocurre. No. Lo que sí he hecho es una cosa rara aquí con... No, qué va. Puedo ir en oposición o puedo bajar. Lo único, saltar está un poco chulo porque te puedes dejar rozar los hombros. Mochila. Mochila, ¿ves? No me llega hasta el pecho. Hostia, que me ha llegado un poquito a los sobacos. ¿Sí? No, pero no es nada. Encajonadito, ¿eh? Tío, esto tampoco se puede hacer con mucha lluvia. O con amenaza de tormenta, tío. Una tromba de agua. Además, ten en cuenta que hay muchos afluentes por aquí. Y muchas ramificaciones. Una granizada, una tromba de agua y empieza a caer por todos los lados. Y piedra y demás. Ah, también. No se había pensado. Mochila. Mochila. Qué guapo, tío, me gusta. Sí, está bien, la verdad. Tiene su punto. Tiene su efecto gorgonchón. Aquí se puede ir en varias capas. Se podría ir haciendo posición más arriba. Sí, más arriba. Si vendría un colega mío, el chino, que parece un mono, estaría ya por ahí arriba y después se queda trincado. Bueno, claro, al final siempre la lía. Se piensa que está... Que es Superman. Que está en una peli de... Tiene buenas piernas el tío. Y se sobrevalora. Y después de repente... ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que hay? ¡Ay! 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 ¡Oye! ¿Ahora qué? Ha visto demasiadas pelis de Jackie Chan. Mira. Un mil pies. ¿Sí? Vale. Oye, está estrechito esto. Está chulo, ¿verdad? Sí. ¿Tampoco lo habías hecho este? No. Si en vez de dos paredes fueran dos chicas. Vale, aquí hay instalación. Yo no llevo cuerda aquí, ¿no? Llevo. No, ahí no llevo. Pues venga, dale. La tengo ahí recogida a tope. Después, como quedan un par de rappers, la voy a ensacar. A recoger en bucle y así no tengo que andar. ¿Esta bucle, cuánto será? Bucle, va a recoger la bucle. ¿Bucle? Esto, ¿cuánto? No parece que tenga mucha profundidad. 5 metritos, si quieres más somos, lo miro. Sí, son 5 metros. Parece porque ahora recordando la reseña. Ahí por ahí. Ahora no hay. Cuando la. Que no se moje, que no, que iba a la camiseta. Eso igual viene bien, hacer el retorno con la camiseta. Pues bueno, pues yo la haría con la. Al pecho. Romper el pecho, me cago en ser contra el pecho. Y yo también. Si tiene mucho pelo en pecho, tu futuro está en Tonga. ¿En Tonga? Tonga. Es una isla del Pacífico. Ya, pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué? Les encanta la gente, los hombres de mucho pelo. Sí, sabía. Como ahí son más bien lampiños, sí. A las tías les encantan. Aparte que en Tonga hay una costumbre... Claro, esto se puede estripar, ¿eh? Sí. Hay una curiosa costumbre en Tonga. Está mal vista la virginidad. Voy a intentarlo a ver. Y hay tíos a los que les pagan por desvirgar. No jodas. Por desvirgar. Eso es mentira. No, va en serio. Eso es mentira. Va en serio. Me estoy tomando el pelo. Y no te estoy tomando el pelo, tío. ¿Cómo ir en serio eso? Que va en serio, tío, en el... Ya, qué guapo, o sea, te pagan por... Te pagan por desvirgar a chicas. Vas ahí, desvirgas y te pagan. Exacto, además... Muy o sea, bien. Es la hostia, y allí no lo consideran gigoló. ¿Qué tal está, Javi? ¿Se puede estripar? Sí.
Estás haciendo un servicio a la humanidad, tío. La virginidad está mal vista, y en Samoa y en otras partes del Pacífico también. ¿Qué te salpica? ¡La camiseta! ¡Ah! ¡Hostia! Ya, es igual, es igual. No, ya. No, pero... No, ya está. Es igual, ya. No está. No le ha dolido el salpicón, le ha dolido lo de la camiseta. ¡Qué joder, tío! Además es que ha cogido agua con ganas, ¿eh? Esa bolsa. Igual ha librado. Digo, en cuanto he visto... Atento, ¿eh? Sí. Cuando he visto salir por los agujeros, digo, pues como que librado. Tanto cuidado con la camiseta y voy yo y ¡pum! ¡Topatán! ¡Topatán! Esta pesa más. ¿La ha echado ya al agua? Tíramela. Así te lesiona luego, tío. Ya sé por qué no han montado aquí una iglesia. Porque Cristo no cabría crucificado. Habría que ponerlo de canto. Había una iglesia tan estrecha que Cristo en vez de crucificado estaba ahorcado. Hostias. Pues imagínate, estamos acostumbrados a ver un tío crucificado en las iglesias, pero de pronto te ponen un ahorcado y te parece una salvajada. Te parece una salvajada. ¿Y un crucificado qué? Tío, ¿por qué no te parece una salvajada? Porque estamos acostumbrados nomás. Claro. Hay muchas culturas, que cuando ven la primera vez los templos cristianos con un tío ahí crucificado sangrando y eso, dicen, hostia, porque si es putito, son caníbales. Sí, sí, sí. Son caníbales. Mira, ¿tienes apoyo? Pues a pies. Yo que tú... Iba levantando los pies, ¿eh? Te has bajado demasiado por mí. Para mi gusto y opinión. Sí, se puede hacer por arriba, por abajo. Bueno, esto se encajona otra vez de cojones. Mira, ahí hay otro barranco. Sí, otro puntillo por la izquierda. Instalado. ¿Y sabes cuál es este? El que tenía el valle más grande será, ¿no? El número 2, posiblemente, igual. Ah, sí. Ya vaya a ver y cuentos, chico. Está chulo, encajonadito, ¿eh? Sí, tiene su punto. ¿Qué tan encajonado? Lo que pasa es que el conglomerado no es como, por ejemplo... Bueno, el conglomerado este no está pulido. El gorgochón es conglomerado, por ejemplo. Es una placa de conglomerado, pero está pulida y no se arroja tanto como este, ¿no sabes? Ya, bueno, lo que hay que hacer es mandar mucha gente, poner valoraciones muy positivas a esto, a este barranco, que venga mucha gente y lo pule. Y lo pule. Si no, a mi abuela con el Ajax limón. En el aire hay un pasamanos, una cuerda o un destrepe. Joder, vaya laminador, tío. Se puede, quítate la mochila. Ya está, ya me está haciendo peso. Vaya, ahí quítate la mochila, ¿no? Joder, ahí adelante sí. Joder. Pues mira lo que hemos hecho ahora, igual dentro de 10 años no podemos. Hostia, ¿habéis mirado el parte de terremotos? Si está previsto un terremoto por acá. Hostia. ¿No? No estaríamos en muy buen sitio, ¿eh? No. De repente se empieza a cerrar.
¿sabes? Es mucho. ¿Mucho qué? Mucho bajado. No. 3 metros. Buah. ¡Oye, esa camiseta! Ya. Javi, voy a echar esto. Sí, sí. Lo bueno es que aquí puedes hacer oposición con las rodillas. Ya. A la distancia en la que está. Una pierna adelante y otra detrás, eso se llama ramonaje. A ver. Ah, sí. He hecho mochila. Ah, ramonaje. Ramonaje. Está abajo. Abajo. Déjala caer. Déjala caer. Lo inventó un tal Ramón, ¿no? Lo del ramonaje. Está bien, pero... Oye, con mi madre no te metas, ¿eh? Pues hijo de puta, y el otro, pero un poco. Aquí, tío. O sea, aquí no podemos ir muy lejos. Ya, y tanto cogido para eso. ¿Qué pasa, Javi? Aquí vamos a asegurar. ¿Asegurar qué? Porque aquí hay una instalación. Son 2 o 3 metrillos, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que hay un pequeño vuelo y no se puede bajar en la posición. Si tienes unos pies y te caes. ¿Sí? Si te puedes hacer daño. Si habría una cosa como Dios manda, pues se salta otra, pero así. ¿Seguro? Sí. Bueno. Bueno. Vamos a pelar 2 metrillos. ¿Qué tal si esperamos ahí en el hall? Está chulo, de verdad, ¿eh? No me lo esperaba tan estrecho yo. Ni yo. Es que esto no nos informa. Ya. Se lo chapa y luego se calla. Topa él. Mayor cobra. Luego te va diciendo que hay 3 rapeles y hay 4. Así mira, van las cosas. Mira. Así va el país, tío. Y Pachi López de Nakari. Pues ahí. El próximo de Nakari negro, como has visto en la película, y va. Era bueno. Negro no sé, pero mujer ya tocaría. Ya tocará. Ya tocaría, porque. Hostia. Vente para aquí y paso para allá para coger yo. Please. No podemos, tío. No podemos. No pasamos los dos a la vez. No da. Si te quieres frontar conmigo, pasas por aquí. Yo retrocedo. Tú siempre que frotes, te pones siempre encima mío, que además es por debajo. Hay mucho contacto. ¿Sí? No. Da algo raro ahí por ahí. A mí último no me hace. Una mierda que no. Algún día te tocaba y ahora te ha tocado. ¡Libre! ¡Javi! ¿Me oyes? ¿Can you hear me? Hasta luego, no hay. Hasta luego. Ya ves, Javi. Me dejan el último aviso. Ya sabes, que lo pones en. Sí, el doble. Eso, claro, el trepar imposible, ¿no, Javi? No. Porque si habría algún cazo para colgarte, bien, pero es que los cazos ahí no. No. Vale, puedes operar. Y ahora libre. Última salida.
Hombre, sería lo suyo, sería... Te has puesto aquí en la posición, los pies ahí, la espalda allí. Ya. Retira los pies y te mantienes de pie, tocando aquí. Pero... Sí, sí, no, es una mala caída. Supone que hemos terminado con los rapeles. Es que Javi tiene terminaciones nerviosas en sus cuerdas. Sufre lo que sufren las cuerdas. Aquí también han ido las palomas. Ha pasado una bandada ahora mismo. Mira, ¿las has visto? Nos han pasado media docena. Ahora ya se desencajó. Por lo menos se ha desencajonado aquí. Ya veremos más adelante qué toca. Sí. La parte me cago en Dios, no sé, pero lo demás chulo sí. Javi, ¿tú crees que aquí tendremos cobertura? Es para pegarle un toque a mi agente de Singapur, que venda. Que compre acciones de Wara. No. Sácala tú, tío. Ah, mira, tiene con los papeles, los tiene con los papeles esos húmedos. Saco una foto. Bueno, pues tú ahí arriba, así allá, compensamos. Arriba. No, es más grande que yo. No, sí, aquí, aquí. Primero aquí, que se vean las palomas. Las visto el tupido ese. Cáme con pelo. Con pelo, sí. Potoso. Dale potoso. Mira, Javi. Y sonríe. No está a gusto conmigo. Trae, os saco una foto juntos a los dos con ese fondo y así sonreirá más. Tú sácalo ahí mirando. 3, 2, 1, 17. No sé si lo lleva. San Pellegrín de la buena vida. Papeles, es más tonto. Yeah. ¿Eh? No lo puedes meter el Levidón, ¿no? No, porque no. Es Javi. No ocupa mucho los papeles. Uf, los papeles. Todo el día pensando. Se los ha traído patas. Ayer que se estudió el mapa a la hostia. 5 minutos antes de irse a dormir. Pero tampoco es. Gran sala, esto es la gran sala. Calla. Pues queda dos rappers. Y luego el retorno. Claro. Pues todavía queda. Buf. Barranco para arriba. Sí, ¿eh? Sí. Pero solo con dos rappels y el resto, ¿qué es? Para arriba, ¿y qué pasa, tío? Mejor, claro. Pues,
que luego no sabe darle la vuelta el ordenador y se vuelve loco. No la sé. Pues enséñale, ¿eh? ¿Ingeniero? ¿Vas a tener un sobrino ingeniero? Ya, le tengo que enseñar. ¿Y qué le da? ¿La vuelta a la pantalla? Además era la pantalla de las antiguas, ¿no? De tubo. No, si me veis... Si me veis a mi casa y me veis a ver los vídeos... Ah, claro, así estás lesionado del hombro, tío. Sí, no queda para rato, todavía. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿a qué te refería a resaltes de 100 metros? Que hay 100 metros de resalte, ¿qué será esto, no? ¿Será esto 100 metros de resalte? ¿Has visto las plantitas esas, las paritarias? Venga, si les falta un poco de riego. Como llamó la... Ha caído una piedra, ¿la habéis oído? Claro. Qué bestia, vas a tener que pagar. A pagar. A pagar. ¿Vosotros no apoyáis el culo o qué? ¿O qué va? ¿Cómo que no? No, no. A ver, apoyar el culo. ¿Polla culo? No, junto nunca lo ponemos. Nosotros somos de polla y culo siempre en el lado opuesto. ¿Vale? Polla, culo. Polla, culo. Nada de apoya culos. A coser. No menciones al diablo, que es decir la palabra paredón y aparecerte, ¿eh? aparecerte los nacionales a darte el paseillo. O sea, se le llama pinchazo a eso. Pinchazo. ¿Ves? Es que estas botas no tienen el oculta cordones que tienen las otras. Joder, las putas palomas, el ruido que hacen, tío. San Pelegrín de la buena vida, hacen así los leñadores, así me gusta a mí. ¿Por qué no hay langostas aquí? Hola, hola. Te he oído, ¿eh? Me parece mala educación. Aquí arriba también. Vale. Ay, gracias por avisar. Nos estábamos angustiando ya que no venías. Hombre, ya veía la... Sí, ¿verdad? Oye, quedé. Javi, por favor,
¿Qué de fresas salvajes hay por aquí? Dime. Sí, vale, pero el Pirineo este fin de semana estaba prohibido. Sí, luego básicamente. Prohibido. Depende de lo que fagocitemos. Algunas cosas me gusta fagocitar, otras no tanto. Vale, aquí está el salto, qué bien. Y ahora. Un rappel. Parece. Ya está soñando en la huesquería y el hombre está hecho polvo. Ya de solo soñar el maltrato al que la someten las huesqueras. Cuidado, que te pillo la pierna. Che, cuidado. Vale, mal. Sí, señor, ya era hora. Que si desentrenas la mano izquierda, luego ya no te da placer. No sé, no sé. Yo veo un poco raro a tu tío. Hace cosas raras. Sí, está jodido, ¿eh? Hace cosas raras tu tío. Sigue parpadeando esto. ¿Qué te pasa? Que está duro. Me había subido la pierna hasta la altura de la oreja. Suelen comentar los clientes del local. Recibido libre. Muy bien, muy bien.
Javi, si necesitas que te rematemos, tengo aquí una piedra gorda, ¿eh? Hay una piedrita blanca por ahí, menos mal que está bien redondeada, que si no... ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Te arriesgas? Y te echa para afuera, además. La forma de apoyarte te echa para afuera. Vale, hay que recoger de ese lado. De este lado que va para allá. Sí, y esta otra es... A ver, déjame que tire de este lado. Que vendrá siempre con mejor ángulo. Vete soltando mesa. Que ya estaríamos aquí, o sea que el pan está desembocado más arriba. Sí, sí, un poco más arriba. No, espera. No. No, más para abajo. Más abajo. Sí, no es aquí. No. Más abajo. Yo siempre he dicho que la R no sé por qué tiene que ir antes de la S en el alfabeto. Ya. Yo siempre he sido partidario de que la S fuera delante de la R. Y la A, la última. ¿Por qué va la A? No sé. Hombre, si estuviera de piernas abiertas, pues sí, la última, pero. Yo creo que es por eso, ¿eh? Que la va, como está de piernas abierta, abierta de piernas, la, primera, ¿no? La pone en la primera para motivar a todas las demás. La abrimos, ¿no? Ahí, así está la I. Si la fuera por detrás de la I no sería así, como es. No estaría toda tiesa. ¡Salto! ¡Hay un salto, tío! ¿Qué? Tiene profundidad, tío, hay un salto. Javi, dime que sí. Ahí hasta mitad del pecho, yo prefiero. Tú estás equipado, puedes saltar. Yo sí, ¿tú no vas a saltar? Me sumergiría todo. Vale. Y no apetece mucho así con. Tal como estoy. De bueno que estoy, claro. Al final me he desequilibrado, me he caído, tío. Y al final se me ha metido el agua. A mí se me está metiendo. Se me está metiendo del culo para abajo.
Qué bueno, tío, está bien. Pero tenías que haber esperado, tío, que te filmara. Venga, pégate un salpicón. Venga, que te filmo, tío, venga. Vuelvo a subir para arriba. Venga, sí, arre, arre para arriba. ¿Por dónde vas a subir para arriba, tío? ¿Cómo no rodees por ahí? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Rodeando por ahí? ¿Cómo eres? Venga, pues. ¡Ya! Ahí está. Cuidado que yo te puedo echar piedras. Tú me puedes echar agua, pero yo te puedo echar piedras. Bastante, ¿eh? Al oro si vas por mi vía, por mi senda. Yo siempre busco el apoyo de los árboles. Al final no vas a ser tan machorro como yo me pensaba. Echando mano a los árboles. Sí. Yo ya tengo para hasta el año que viene, tío. Como decía aquel, yo ducharme dos veces al año. Una por necesidad, la otra por vicio. Es real, ¿eh? Ese uno de Yarzun lo dijo. ¿Uno de Yarzun? Sí. Sí, o sea, si te cuento más anécdotas de gente de Yarzun, flipas. Hombre, es que también, vaya. Aquel que le diera el carnet de conducir, porque ya los estaba hartando, tío, a la centésima. Iván le dice, mira, con una condición, te doy el carnet de conducir con una condición, que no vayas a la capital. Y pasó 30 años de camionero, y al final alguien le hace un encargo y dice, ¡hala, pues ya llevaré a Donosti, pues! Y va, y a la vuelta le dice, ¿qué tal por Donosti? Y dice, ¡joder, nunca había ido, pero todo Dios me conocía! Se metió por la salida de la variante en vez de por la entrada. Le pitaban, le hacían luces y le sacaban la mano y tal. Y el otro haciendo luces, pitando y saludando. Le sonaba algo de que habían hecho una variante. Y pues por aquí es, pues. Joder. Sí. ¿Qué va, tío? Yo me voy a sumergir. Yo salto, salto, salto. Y espera que te grabe desde abajo, ¿vale? Joder, Javi, qué viejo estás, la hostia. Javi, pilla esto si puedes. ¿Qué? ¿Hace la cuenta atrás? Va. 3, 2, 1, ¡yapa! Aquí a mano izquierda tocas, ¿eh? Sí. No me seas cruel que estoy. Venga, 3, 2, 1, Unai. Mira, que te vas a quedar en el auto. Ojo, Te vas a quedar en el auto. ¿Has tocado con la mano izquierda piedra? No, con la derecha. Intenta junto un poco más para la derecha. Bien. Pero con la mano solo. Bien. No, no estoy bien. Quédate. Ahí. No pasa nada. ¿Qué instalación? Venga, tío, un saltito, joder. Ahora que empieza la parte acuática del barranco. Pues en un momento dado. Hostia. Espérate. Hostia, ¿qué dices, tío? No, no, a ver. Espera un momento. No te la juegues, ¿eh? Si quieres, rápelo yo y te digo si hay profundidad, pero. Javi, no es muy profundo, ¿eh? Javi, hay mucha altura. ¿Sabes lo que pasa? Que no me apetece montar para sacarte con el pierna rota. ¿Sabes lo que pasa? Mucho, ¿no? Que tendría que dar. Un salto muy alto. Un salto largo, igual doy con la pared. Pero si no, yo. Ha habido un momento que lo he visto. Digo, ¡pum! Un ramalazo tenía el tío. Sí, pues como el ramalazo de José Ángel. Mira, Javi, si quieres, en todo caso, bajo y te digo cómo está. Claro, abajo, tú sabes el ramalazo de José Ángel. No me saltes de buenas a primeras. No, José Ángel, tú sabes el ramalazo, ¿no? Que le dio en el Mascún. Saltó dos piernas rotas. No, ya sabes. Hostia. Allí, no, dos piernas rotas. Allí adelante sí que. Dos piernas, no eran piernas. No se has contado. Yo decía. Sí, creo que alguna vez sí. ¿Qué quieres, Javi? Mira, allí adelante sí que ha vivido. Sí, pero hay que pegar un salto largo y es comprometido. Así es. Y tú no estás en tu mejor día. No, no. Y no quiero terminar haciéndole visitas al hospital. En el Fago. Ni saliendo a todo correr para llamar a Fago, emergencias. En el Fago el último salto es más comprometido que este. Y son 14 metros. Es de aquí. Pero sabes que hay agua. Claro, aquí hay no agua, sabes que hay pero, agua. Pero es mucho más estrecho que. Es bastante suicida el Fago. Pero bueno. Uf, hostia, pues me parece que el Fago lo va a poner al final de mi lista, tío. No, 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 pero bueno. No, no, yo el Fago lo haré, pero rapelar, yo lo rapelaré. La instalación perfecta. Nada, pues que tuvieron que sacar estos guiando con todo con el tío hasta que le pudo sacar el helicóptero.
Sí, le tuvimos que sacar. Le pasó en la entrada del pozo negro. ¿Las tuyas abiertas o qué? No, una sí, pero la otra... Y le tuvimos ahí que... haciéndole rappers desguiados para en vez de caer... ¿Al agua? En vez de caer a lo que era la tierra firme, tenía que caer al agua. Porque es que si no, no... Guiándole al agua. Normalmente los guiados son para lo sí, contrario. Para sacarse del agua. Para librar el agua. Este no lo hago el último, ¿eh? Vale, gracias. O sí, no, no sé cuántos metros. No, no pasa nada. 9, 10. Bueno, este no lo hago el último. ¿Qué ponía los papeles? Habrá unos 10 metros aquí, ¿no? Sí, por ahí. Yo prácticamente pienso que... Hostia, es bonito, ¿eh? Pues aquí hay que saltar largo y preciso, tío. Si te patinas aquí, además está bastante pulida la piedra. Quita, buah. Ah, profundidad parece que hay. Sí, no sé si llegará a 2 metros. Suficiente, pero... Tendría que saltar un salto... Dos metros para un salto de 10. Parece un poco justo, bueno, un poco escaso. Yo no lo vería nada claro. Vamos, que si te persigue la vida o la inundación, pues aún. Sí, pero... hombre, aún. Pero así a lo loco. Y además esto se puede convertir en marmita trampa, ¿no? Pues sí. Sí, aquí si se va secando ese agua, esa salida cuesta. Javi, ¿libre o no? A ver, pues avisa. Avisa, tío. ¿No he hecho sabéis lo que nos comienza hoy? Luego le decimos al pobre novato la hostia. ¿Qué profundidad ves ahí a tu derecha? Pues sí, habrá gente aquí que se casca el salto. Sí, este caso. Lo que pasa es que conviene traer una maceta y... No, entra para adentro y ya salgo, ¿no? Entonces, ¿no? Tío, ¿no te quieres rozar conmigo? Vamos, gente. No, pues que tengo que dar aquí la vuelta. Pero, ahí. ¿Qué te ha pasado? Te vas a rozar contra la mochila, la cara. Lo siento. Veo que no estaban ahí tus limas de las uñas. Esta mierda, dice. Esta mierda. Se llama mosquitón. Cantilever en inglés. Sí. En inglés. Que tú mantendría la cuerda, el pie derecho donde por donde pasa la cuerda. Me pondría el pie derecho ahí donde, vale, donde pasa la cuerda, sí, entre las dos rocas. Ahí. Más atrás. Ya, ya posiciono para el siguiente, para cuando cuelgues. Y el otro también, asómalo. No, no, manténlo ahí arriba. No, porque... Sí. Sí, manténlo ahí, hasta que tengas el culo ya a la altura de los pies. Es que eso es un... Prefiero voy a la rodilla, ya lo siento. Pues no es buen juego, ¿eh? Ya lo sé. Pero... No, eso no es jugar limpio, ¿eh? La mano. Estoy. La salida es un poco guarra. Sí. A mí es que ya sé que hay que salir bien, con los pies bien y todo eso. Los pies no los adelantes con respecto al culo, como sueles hacer. Que se te van a ir los pies para abajo y te das contra la pared y te pillas la mano. Pues las rodillas son muy sensibles y... Claro, sí. No, yo de hecho me armonejo. Yo muchas veces... profundidad metro y medio. ¿Solo, eh? ¿Ahí no haces fondo? O sea, ¿ahí haces fondo? Yo hago fondo y mido unos 70, unos 80. Hostia, pues para caer 10... Cabeza... Para caer 10 metros, metro y medio, chungo, tío. Ahí presiono yo Este rappel está mejor para rappelar con la izquierda. Con la izquierda, sí. ¿Ya le has enseñado a tu sobrino que rappele con las dos? Hay que rappelar con las dos, ¿eh? Hay que ser capaz de rappelar con las dos manos. Sobre la buena, dame. Corre. Espera, tranqui.
No, que va. No, estoy bien, lo que pasa es que me tiro en el agua, por supuesto que está fría. Limpio. Tiene un color un poco así, ¿no? El agua. Xantófila. Hemos terminado con los rappels, supuestamente. Y dices que esto lo ibas a saltar. Pues mira, si algún día lo quieres saltar, tráete una maceta y pica un poco la punta de la piedra de salto, porque está pulida, ¿eh? Está pulidita. Y si eso te patina, estás matado, tío. Ahí tienes que hacer muy buena tracción. Lo ideal sería una albujarda. ¿Sabes lo que es una albujarda? Con una maza que tiene como puntitas. Sí. Como las paredes del esto de Aránzazu, de la Basílica de Aránzazu. Sí, sí, sí. Que le dan a las piedras areniscas para darle relieve. Pues una albujarda estaría estupenda. Y pam, 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 pam. Le vas dando y lo dejas como para hacer un salto. Sí, sí, tiene pinta de cuando esté muy seca, bueno, pero tampoco tiene mucha profundidad. Por eso, tío, yo hablaba de la altura, más que nada. No, se saldría, a ver. Con metro y medio, si es metro y medio, pues ahí. Aparte que este... Hombre, tendrían problemas los hobbits. Sí. Aparte que lo hubieran ya... Marcado. Como una posible manera. Ah, en el libro que dice. Porque este barranco... Ya, lo que pasa es que este libro no está diseñado para los hobbits ni para los enanos, tío. Ya. Y si un hobbit o un enano se quiere venir aquí, pues en el laminador lo pasaría muy bien. Pero ahí en la marmita trampa, uff. Y más todavía si ha hecho primero el salto. Primero el salto y luego la marmita trampa... Se parte varios huesos, se queda todo enfangado con la mierda que hay ahí, le entra el tifus por las heridas y además no puede salir. O sea que es muy poco solidario con la Tierra Media. Ese libro. Míralo cómo limpia las cuerdas. Cómo limpia las cuerdas, qué desinfectante es este chico. ¿Te vas a quitar ya? No seas, tío. Yo también, ¿no? Si no hay más, ¿no? Quítatelo, ¿sabes por qué? Porque vas a joder la otra vez. Pues nada, no va a ser yo más que vosotros. No voy con mis galones cuando vosotros vais sin galones. Y así igual. Solamente en los barrancos que sé que no puedo necesitarlos. Bueno, se puede necesitar en todos, en un momento dado. Pero hay algunos que... Eso no tendrás que enseñar también, ¿no? Sí. Solo por curiosidad. No, hace falta, tío. Pero no, no sé, lo digo, pero hasta que haga los barrancos para necesitarlo sí. Yo, no, pasará pero, tiempo. Pero no es el saber hacerlo. Es estar entrenado. Porque digo, sabes hacerlo y demás, pero como no estés entrenado y tal... Igual yo sin hacerlo, dices, ¿cómo yo hace poco... Estuve ahí por las cuevas de Balzola. ¿Me bajas esto? Que se me ha quedado ahí trabado. Las cuevas de Balzola estuve con... ¿Endima? Sí, ¿Endima? Desde un rappel de un árbol que sale en 45 metros así volado, desde el árbol muy bien hasta abajo, que habían montado además ahí unos chicos, lo que hace este, el High Line. Bueno, el caso que estuve entrenando, pues como, no como me enseñaron a mí en escalada, que era con los dos puños, sino con el crawl, y con el puño con el otro, con un puño con un pedal, cuerda, una... un puño claro, para el pedal para eso, pum y ya sabes, mira, ¿no ves? Con una cinta o con un arnés de pecho para ir aquí bien. Porque es que yo hace años lo hacía con dos sin usar las piernas. No, usando un pie, y el otro puño subía de un cabo de anclaje al otro puño, ¿no sabes? Y cuesta mucho más. Claro. O sea, con dos puños se mete con crawl. Sí. O sea, de bloqueador un puño también. ¿Se necesita fuerza? ¿O es más maña? O sea, hombre, maña, las dos cosas. Sí, pero... Pero si usas, no, si usas, si no tienes maña y usas mal la fuerza, te descondas echando dos pies. Vale, vale. Hace falta tener la longitud adecuada, o sea, el recorrido, calibrar bien los recorridos de las piernas sobre todo, eso, ¿vale? Los músculos potentes están aquí, no están en los brazos. Claro. Entonces los brazos que sean auxiliar, nunca que sean lo principal. Si no, de piernas. Yo he hecho, yo he subido una poza de 100 metros en una cueva. En una cueva
tres cuartos de hora subiendo, tío. Era en mi curso inicial de espeleología, o sea, no estaba tampoco habituado, pero hacía falta 100 metros, tío. Además, con fraccionamiento en medio, a 50 metros, fraccionamiento, para arriba, paciencia. Paciencia. Creo que en la subida sí que nos permitíamos, en el rappel no, pero en la subida sí que nos permitíamos el ir más de dos, más de uno en cada tramo de cuerda. Al fin y al cabo la cuerda tú la dejas lisa, claro. O sea, estás colgando de ella, o sea que no te fastidia, no te frena como el de abajo. O sea, en un rappel el de abajo te frenaría. Bueno, ¿sabes claro, qué es el problema de tal? Porque los fraccionamientos y las uniones que montan en espeleo son muy limpios, entonces no hay rozamientos de cuerda para nada. Bueno, en algunos sitios sí, pero se ponen unas fundas, claro. Se suelen poner unas fundas con velcro y tal que te protegen. Aún así, se ha atascado. Se ha atascado o tal. Muchas veces te la juegas en el sentido de que igual pues, no has puesto protector de cuerda o cualquier historia y tienes que subir para arriba y está. El efecto que haces es yo completamente. Y en un momento dado es como un cuchillo. Parte la cuerda. Muchas veces es la polla. Ah, con la cuerda, claro. Sí. Está subiendo. No es lo mismo que subas. No, limpio, claro. Subas ahí, no, tampoco se usan ya estáticas en espeleo, ¿eh? No. Son semiestáticas. No. Son semi. Se usan la misma para barretismo hoy en día. Hostia, qué vientecito tenemos. Vete para adelante, así tengo motivos que grabar. ¿Hostias que grabar? No, más que hostias, algo. Porque si voy por delante, pues grabo solamente el suelo, tío. No me digas que hemos contado mal los rappeles y que nos hemos olvidado alguno. ¡Cubre, cubre! Sí, y da gusto, ¿no? A mí sobre todo me va a dar gusto. ¡Píllame esto! Y ahora organiza por ahí afuera la manta térmica y un caldo caliente, tío. Joder. Vegetal, ¿eh? Caldo vegetal. Bueno, si ¡hop! No... No hacemos una ruta por la busquería. Y me dejáis la más caliente de las dos. Ay. Hostia, pues esto en verano tiene que estar completamente agostado, tío. Tiene que estar tifoideo esto. Lo que hace uno por no mojarse, ¿eh? No, que va, si es por... Es por hacerlo. Por entrenar. Mira. Qué posición más guapa de rodillas, tío. ¿No puedo opositar? Venga, ¿qué te juegas? ¿Qué te juegas que paso sin tocar agua ahí? Nada, no juego nada. A ver. Sí, pero espera, primero la mochila, tío. No, trae ya mi propia mochila. Sí, pero... Sí. ¡Hay que quitarle agua! Que está la hostia pesada.
ha chupado esto, tío, para opositar. Sí, pero aquí en la parte esta ancha. Ah, vale, te subes para arriba. Bueno. No es tan ancho, tío. Ah, no, no es tan ancho, pues parece mucho más ancho. Hostia. Aquí va a estar la complicación. Claro, yo ahí estoy en la orilla. Pero lo vas a pasar, de todas formas. Sí, yo creo que sí. Así era. El arco. Yapa. Ya voy, tranqui. Cuando tenga la vista. Pensaba, por lo que me habías descrito, que iba a ser más seco, tío. Pero bueno, está bien, ¿eh? Si no tengo frío, estoy bien. No tengo frío, estoy bien. Hombre, dentro del agua no estoy bien. Pero vamos, salgo echando hostias y ya está. No, no, que prefiero esto que andar con la chaquetilla. Casi me lo va a quitar. Ahí vuelve así para apretarse el tema. Pasa. Un momento. ¿Qué haces? Aquí. No me es, tío, joder, no seas. Tienes que empujar a tu tío. Es un paso un poco guapo. ¿Por ahí para subir? Sí. ¿Será con la mochila?
Sí, sí, ahora. ¡Ah! ¡Maricón! No, vete para adelante y voy. Bueno, no es tan guarro. No, Javi, que está un poco con, sí, sí, con antibióticos. Bueno, joder. Yo esperaba ahí media hora intentando subir. No te llaman Spiderman, ¿no? No, por ahora no. Agua. Oye, pues me está gustando, ¿eh? Sí. La camiseta, tío, la camiseta. ¿Qué te llevo esto? Que me va a poner... Quitarte un tapón. ¡La camiseta! La camiseta, tío, que se te moja. Se lo hubiese acabado mojando, tío. Ya. Habría que andar con un cuidado. Habríamos vivido solo para camiseta. Sí. ¿Por Podía? Sí. Podía sigue, ¿eh? Joder, ya tiene vida. Aquí hay poza profunda. Mira, ¿has visto esto? Ah, no, no. No tengo tanta agilidad como para darme la vuelta y apoyarme al revés. Me gusta, me encanta. Cuidado. Ahora tienes que impulsar con esa pierna y bajar ahí. Un poco más adelante, un poco más adelante todavía. Bueno, he conseguido salir vivo. No cantes victoria antes del tiempo. Él sube lo firme. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Se hace el sin antibióticos lo habría hecho haciendo la pirueta. Haciendo un mortal lo habría hecho sin antibióticos. Joder, pues mucho más apático de lo que me lo has quitado, Haichu. Sí, de lo que nos ha descrito el hombre. No. No han sido crecidas, se han puesto silicona. Se apoya, tío. Tengo la mala suerte, estoy calvo. Normalmente tengo pelos aquí, en los costados. ¡Mira! ¿Te recomiendo saltar? Sí, sí, está guapo. Espera que te grabe. Lo más profundo es un poco más allá de donde he saltado yo. Vale. Yo he saltado ya a piedrilla. Venga, Javi. ¿Y qué dices que te pasa con los pelos? Que solamente en los oídos. Aquí, cerca de la oreja, por sí, aquí. Sí. Y entonces me hace así. Me mete para adentro el puto agua. Es que es la polla. Se me pone por aquí, por encima de la oreja, el pelo, como le tengo largo y me viene y se me mete. Va a ser las cosas, Javichu. ¿A ti no te están saliendo pelos en los oídos, tío? Va. Qué joven estás. Me dice la depilación, hace. A mí me están saliendo pelos en los oídos, tío. Es súper incómodo. Nunca me había tenido que quitar cera. Y ahora, como tengo pelos, se me quedan atrapadas las ceras. Tiene pelo en la oreja y también buena. Buena antocha. Buena antocha. Si te cuento mis apellidos, tío. ¿Tienes RH como Arzayus? No, no, no. El RH, a ver, Arzayus no sé si tiene RH negativo, pero hablaba del RH negativo. Sí. No, pero ten en cuenta una cosa. En la raza vasca, el RH negativo es muy alto, pero aún así, el positivo es más. Claro. O sea, es anormalmente alto el RH negativo, sí, pero, es más. Pero aún así el positivo es más. Yo soy A positivo. A positivo. Yo B positivo. Y luego esa es otra. El tipo 0 en la raza vasca también es muy frecuente, es anormalmente frecuente, sí. Pero aún así es mayoritario el A. Sí.
el A. O sea, yo soy de lo más normal, A positivo. Pero comentarte una cosa. Lo que no hay en la raza vasca es el tipo B. Ni B ni AB, no existe. Pues mi madre era AB. En la raza vasca. Yo con lo orgulloso que soy vasco. Oye, pues. ¿Qué eres? B positivo. Tú no eres Bilbao, los de Bilbao. Los de Bilbao lo hacéis donde queréis. Pero no sabía lo que más era de Bilbao. El A es el 70%. Pero es que hay un 30% de cero en la raza vasca. Y eso es anormalmente alto. Es anormalmente alto, pero ya te digo, lo que no hay es B en la raza vasca. Bueno, yo no soy B, yo soy BI. ¿Cómo que BI? BI, Bilbao. O sea, que a muerte con el Bilbao, ¿no? Mejor, con el Atleti. Lo mejor es... ¿No viste? A ver, Javichu. Joder, chico. Ten cuidado. ¿Qué te iba a decir? Con la... ¡Hostia! Una vez en una tertulia de la radio, estaban hablando... ¿De qué? De los seropositivos, ¿no sabes? Del SIDA sí. Y demás. Sí. Y de repente ya me dio la cabeza, me quedó preocupada, que ella no sabía que podía tener SIDA y demás. Que ella era seropositivo. 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 Es que yo soy seropositivo. Yo soy seropositivo de toda la vida. Y que, joder, y ahora se estaba quedando ahí. ¡Es flipada! Es lo que pasa, vas a Perú, por ejemplo, o a otro cualquier país latinoamericano, y como no distinguen la Z de la S, luego al escribir te lo escriben como se les da, lo sale de la puta polla. Y yo, perdido, la primera noche, o sea, el primer día que fui a Lima, ¿vale? Alquilé el puto primer GPS que alquilaron los de Hertz en su vida, ahí en Lima por lo menos, me lo alquilan y me encuentro a las 2 de la madrugada perdido. Porque le meto la dirección de mi hotel y no aparece. Me manda a un barrio, tío, donde no paré, porque si no me desmonta de coche allí mismo. No, va en serio, tío. Yo miedo y dije, hostia, ¿a qué barrio me manda esto? ¿Por qué? ¿Por la puta S, tío? Al cabo de 3 o 4 días, pasando por delante de la calle de mi hotel, me di cuenta que estaba escrito Garcilazo de la Vega. Y como yo lo había metido Garcilaso, claro, pues no me daba. No era un GPS de esos de Fuji Logic, de lógica difusa. No te daba posibilidades. O lo metías tal cual o te mandaba a tomar por culo. Y al cabo de 3 días me di cuenta, menos mal, que cuando llegué ahí a Lima lo primero que busqué era la dirección de una persona conocida. Para ponerte en contacto. Y desde ahí al hotel ya sabía ir. Y esa dirección sí que me aparecía en el GPS. O sea que... Por el puto Garcilazo, tío. Les da por culo escribirlo como sea, como no lo distinguen. Ya. Y en euskera les pasa lo mismo a los bizkaicharras, ¿eh? ¿A los? A los bizkaicharras. Sí, también. Claro, como no distinguen la S de la Z, todo es S, pues escriben como les da la gana. Bueno, a mí me pasa también con la TS y la TZ, ¿eh? Es que eso ya es más. Bueno, TS y TZ. TS y TZ no tienes excusa, ¿eh? No, ya. Son muy diferentes. En euskera, TS y TX ya son más parecidas. No, es que. TS, TX y TZ. No, a ver, se las distingo. Pero a la hora de pronunciar, no te creas que. Y en Azpeitia y Azcoitia les pasa lo contrario, todo Z. Todo Z. No hacen S. Son los onubenses de Euskadi. Ya te creo. Ramoneo raro. Hostia, tío, te has inventado una nueva forma de opositar, ¿no? Sí. Abierto de pierna, se le llama. Oposición busquería le llamaremos. Puedes bajar por aquí sin quitarte la mochila. ¿Eh? Puedes bajar por aquí sin quitarte la mochila. ¡Bomba!
Yo estuve lesionado del hombro, del deltoides, por tirarme de cabeza en un esto, en un barranco, en el que ya hiciste conmigo el de Sarcambide, que hice el esto del tobogán de cabeza, tú ya lo hiciste de cabeza también, ¿no? Y al entrar al agua, que son unos 6 metros de caída, pues noté esto, noté un impacto así, clas, y ya noté que el hombro me lo había jodido. Mueres. Se aburre. Sin barranco una semana. Lo que, ¿luego por dónde vamos a ir? ¿Por arriba o por ahí? Supongo que sea más arriba. Porque por ahí no tiene salida. Qué bien se llevan tío y sobrino, sobrino y tío. Cuidado con lo que digáis, que hay testigos, ¿eh? Tú por no fijarte. El Gomín ese tocando agua que enseñamos ayer. Tío. Espero que saliera indemne. Quiere decir que se podía recuperar del todo. Una pierna rota ya tenía. Pero bueno, cuando movió las piernas dije yo, uff, por lo menos no se ha quedado paralítico. Para mí que iba folladísimo, que se encontró otro coche intentando adelantar. Y tuvo que pegar el golpe manillar y a todo por culo. ¿Perdón? No, yo por las rayas que vi en el suelo. No nos quedamos ni al atestado ni menos a ninguno de esto, pero... Y tal como se accidentó y las rayas que había en el suelo, lo que cantaban era eso. Folladísimo, que al entrar en la recta se iba a poner a adelantar a los coches y que algún coche sin respetar las prioridades, que es de quien ya ha cambiado de carril, pues lo hizo desviarse. Por no comerse el coche se comió la aceite. Y luego el río. La moto partida, el tío recorrió casi 100 metros tío, por el aire y por el arcén. Y terminó en un arroyo pequeño. Un canalón de esos que pasan por debajo de la carretera.
Es que cuando llegamos allí, acababa de ocurrir, y estaba la gente como loca buscando al tío. No sabían dónde estaba. Se buscaban hasta los árboles. Miraban a los árboles y todo. Sí, sí, no, pegó un buen vuelo, Y en eso, alguien gritó, ¡está aquí, está aquí! Y nos acercamos, y yo lo primero que les dije, ¡ni se os ocurra tocarlo, tío! ¡Vamos a sacarlo y tal! ¡Ni hostias, tío! ¡No lo tomáis de aquí! Es que si son los reptiles. Puto reptil. Joder, y tanto y tan fácil. Si no te da miedo rozarte con unos bogs que no roza nada. ¿Qué? ¿Te gusta más la alternativa? Sí, bastante más que la de mi tío. Hombre, tu tío desde luego podía haber sacado tu bolsa, pero no. No. Pues yo creo que en breve, es que tiene que haber un mojón y tirar ahí. Mojón. Mojonudo. Bueno, pasad por delante, que yo quiero grabar culos. Ya que no tenemos femeninos, que seamos los vuestros. Sí, qué remedio. Yo os curro por el flanco. A mí me ha gustado. Falta el retorno. Después del retorno ya valoraré yo en conjunto, pero en principio me ha gustado. Por eso yo decía que prefería valorarlo después. ¿Hicisteis gomming? Eso, tirachinas, quería decir. Bueno, con el neopreno también tiene que servir para tirachinas, ¿eh? Te voy a tirar el celular. Como dicen los franceses, guagá. Así haga de guagá. Eso ya habrá visitado la busquería. Para darle el nombre a...
a la ciega. ¿Mojón? Mojón, tío. Uy, ahí hay una construcción. Ah, no, no. Parecía un tejado, tío, no. No, el retorno del Jedi eran casi 2 horas. Y la versión integral era un poco más. Que quitaron las imágenes porno, las escenas porno para niños y niñas. Para las salas comerciales las quitaron. ¡Mojón! Mojón y remojón. Mojón y remojón. ¿Y el revolcón? Me cago en Dios, ¿dónde está? Venga aquí. Venga aquí. Eso tiene mejor orientación. Eso nos lleva para abajo, ¿no? Parece. A no ser que sea luego pille por ahí. Así que habrá que empezar por ahí. Eso está bien para decirle a una chica, recién haber comido, te dices que ya estás llena. Y te contesta que sí. Ah, no vas a comer más, estás llena. Dice que sí. Ah, sí, estás llena. Una manera de decirle, de llamarle llena a una chica. A la que quieres mucho, pero no llegas a hacerle el truco de la motosierra. Hombre, llanear, llanear. Hoy hacemos multiaventura, descenso de cañones y trek. Vamos a llegar más finos a casa.
Camada, has dicho, camada. Camada. Y como está esta interferencia por el medio, no te oigo bien. Sí, sí, aquí. Muchísimo. De hecho, tuve unos amigos alemanes que querían venir a Guara a hacer senderismo. Y digo, ¿te estás tonto? A Guara se va a hacer barracola, hostia. Senderismo. Sí, muchísimo más peligroso. Ha muerto mucho, el triple de gente haciendo senderismo aquí que haciendo barrancos. ¿Es verdad o lo acabas de decir? Es verdad, es verdad. Estuve en unas jornadas que desde Activa me invitaron sobre seguridad en deportes de montaña y nos dieron estadísticas de 5 años. 70 y tantos muertos, 78 creo que eran, en la sierra, bueno, en Huesca, lo que es Huesca. Y eran 20 y tantos en barrancos y el resto prácticamente todos en senderismo. Que se perdían, que se caían, que les pillaba la niebla, que se pillaba una hipotermia. Pues que lo hicieran. Sí, ¿eh? ¿Negro en qué? Mayor, sí. ¿Y en el Gorgonchón nadie? Joder, está perdiendo el Gorgonchón, ¿eh? Ya creo que tiene... La fama está inmerecida, ¿eh? Habrá que quitar los carteles para seguir alimentando un poquito a los dioses de la guerra. No sé, me suena eso mucho a lo del truco de la motosierra, ¿eh? Que yo siempre he pensado, joder, necesito una chica aventurera para así algún día me quiero deshacer de ella. Un empujoncito, la hostia. Pero que sea al final, ¿no? Unos cuantos antes de ahí. Sí, que muera con la semillita, así además puedes demostrar que eso, que seguís queriéndoos. Dices, oye, yo asesinarla, joder, si acabamos de echar un polvo, nos queríamos mover. Y la última, pa. Para el trabajo. Es mala. Más quedas de puta madre delante de su familia. La queríamos mover, como la quería. Sigue siendo un hijo nuestro. Para siempre te querremos. Bromas aparte, una chavala con la que había andado yo unos meses murió con 21 años en el monte. Se cayó 100 metros. Sí, cambiaba el tiempo, venía tormenta, fue a asomarse para ver el paso o para ver cómo instalar y se le fue el pie. Y 100 metros de caída, tío. Esa es la versión oficial. El novio estaba allí, así que... ¿El novio y alguien más? No, el novio y ella estaban. Así que... El novio sabrá qué ocurrió realmente. Cariño, que estoy embarazada. La autopsia no determinó tal cosa. Que el hernio lo has hecho tú. ¿El hernio? ¿Que murió alguien en el hernio? Sí. O sea, a eso lo mataron, a ese sí que lo mataron. Hostia, que mira que es más fácil que el comer, ¿no? Ya. Pues nada, se le fue un poco el pie, estaba un poco mojado, cayó para abajo y nada. ¿Pero caíste para abajo por dónde? En la parte de arriba sí que hay un poco tipo corrida. En Guipúzcoa, de Hernani, Urnieta y Goizueta. Hacen
Lo flanquea, vamos. Sí. Sí, sí. Herniao, estaba herniao. Un golpe de mala suerte y... Joder, mala suerte. Hombre, me huele a síndrome de motosierra. Ya, lo que pasa es que Javi va harto de antibióticos y eso nos ralentiza mucho. ¿Has dicho 400? 368. ¿No has dicho 350? No, casi 400. ¿Y tu enfermera no te cuida o qué? Javi, te tienes que cuidar que cualquier día te cuidas. ¿Qué? ¿Cuánto digo? Ya, pues. Y el reparto HDLD. ¿Pero bueno de malo o bueno de bueno? ¿Eh? ¿Qué? El malo le tengo alto y el bueno le tengo alto. Joder. Pues Javi, te tienes que hacer vegetariano, tío. Pero el bueno es bueno. Vegano te tienes que hacer para bajarte el colesterol. Lo que no puedo hacer es cada vez que va a Pamplona comerse kebab y ponerse de miedo para el culo. Pues eso para el colesterol tampoco. Ah, pero eso haces ejercicio, te sube el bueno. No tenía marcha. Nada, está grabado lo de tu colesterol, Javi. ¿Lo habías parado ahora? Sí, pensando que lo tenía parado y que lo iba a poner en marcha, lo he parado.